Mi primer trabajo fue de 10 años. Mi mamá me dio con una señora de amiga de ella a trabajar. Yo no podía hacer nada. Sí. Yo bien me recuerdo que yo lloraba ni comía porque yo decía que me quería ir porque me ponían a lavar unas colchas que yo no las podía ni mover porque tenía 10 años y las lavaba por partes. Por pedacitos las iba lavando y ponía ladrillos para alcanzar el lavadero. Y la señora decía, no servís, me decía. ¿Y qué está pensando? Que cuando les cuenten la casa con lo que vine a hacer. ¿Qué les va a contar? Ah, que lo que me entrevistaron. Que nunca estaba enfrente de una cámara. Y empecé a trabajar en casa desde los 9 años. Que empecé a cuidar a una niña. Y la señora me exigía que yo hiciera cosas ya de como de una persona adulta y yo no podía. Entonces me ponía que lavar la ropa de ella y me regañaba, me gritaba fuerte porque yo pequeña no podía. Pero yo no podía hacer nada porque ni conocía dónde estaba. Estaba lejos de la casa. Y la señora me iba a traer a la casa y al mes me iba a dejar. Y empecé a trabajar en casa de la edad de 14 años. Empecé trabajando aquí en Escalón con unos señores guatemaltecos, que son los que donde yo trabajé 4 años, sí, como 4 años y medio. Yo sentía que era bastante el trabajo y el sueldo era bien poquito, porque mi sueldo nada más eran 25 colones y el trabajo era todo el trabajo de una casa grande, porque la casa era de 2 plantas. Y una vez que asaltaron la casa, a mí me descontó una parte de ese sueldo. Nada más me dio 18 colones, porque yo tenía, porque ella dijo que era descuido mío, que había quedado la ventana así abierta. La solaire va. Y por ahí habían sacado las cosas del closet de la niña. Yo he trabajado en varias casas, porque mi mamá, desde la edad de 11 años, puso a trabajar. Y entonces el primer trabajo que yo tuve, cuidaba a un niño. En San Julián, aquí en Sonarte. Esa señora ya trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Por 5 colones que eran de antes. Esos señores tomaban allá y yo liriando con el niño. Leriando con aquel niño de 5 años, mire, para allá y para acá. Yo sufrí en esa casa. Porque me daban de comer solo un poquito de frijoles y crema. Eso me daba la señora. Pero ahí yo le dije a mi mamá que ya no, y ella me sacó de ahí. Le voy a contar desde un principio. Me fui a trabajar de la edad de 14 años a una casa. Cuando ya tenía un 15 días de estar ahí en esa casa, el señor ya quería abrir la puerta y de entrar adentro, para que quería a violarme. Entonces vine yo no le quise abrir la puerta. Y ahí me dejas abierta la puerta mañana, me dijo. Porque si no me la dejas abierta, me dijo, te vas a tener que ir del trabajo. Vine yo, en vez de dejarla abierta, me voy a echar llave por dentro. Yo cambié, iba a entrar la noche, una aflicción que me daba, de que el hombre me podía hacer algo en la noche. Ni dormía por estar viendo la puerta, que el hombre iba a entrar y me iba a hacer algo. En la ley no hay un salario estipulado, y se lo voy a leer. Dice, trabajadores del servicio doméstico son los que se dedican en forma habitual y continua a labores propias de un hogar o de otro sitio de residencia, habitación particular que no importe lucro o negocio para el patrono. Dice, salvo pacto en contrario, la retribución de los trabajadores del servicio doméstico comprende además el salario convenido en suministro. Es una retribución convenida entre dos partes sin que el Estado tenga
¿verdad? Que regirlo. ¿Y usted qué piensa de eso? Bueno, me parece a mí que esto está desfasado. Estamos hablando de la Constitución de 1983 y estamos hablando de un código de 1972. Esto habría que regularlo, ¿verdad? Bueno, la pieza de correspondencia donde está la reforma al Código de Trabajo se introducieron el 12 de octubre del 2012. Fuimos a la Asamblea Legislativa con un grupo de mujeres trabajadoras del hogar y hicimos entrega de la reforma al Código Laboral. Y solo nos la recibieron un grupo pequeño de un diputado y tres diputadas en ese momento. Y ya casi es un año que se entregó esa reforma y no hemos obtenido ninguna respuesta. Bueno, yo allí donde yo he trabajado, en donde yo vivo, me han quedado debiendo 4 meses la gente y los he buscado y he pedido ayuda y por ser lo que somos no nos ponen atención. ¿Y cómo te quedan debiendo 4 meses? Que la señora me dijo la primera vez de que no le habían pagado. Después que íbamos a esperar el pago del esposo y que el esposo se había puesto a tomar y se había malgastado el dinero. De ahí vaya, trabajé ese mes, trabajé el siguiente y ella me dijo que le habían robado el dinero en el banco, que la habían asaltado. Y que al esposo no le iban a pagar, sino que hasta el siguiente mes. Esperé el siguiente mes para el pago que el esposo me iba a dar a mí y el señor no llegó toda una semana. Entonces yo ya no seguí trabajando porque le dije a mi esposo, no puede ser que yo pueda estar aguantando hambre, ellos teniendo su día de comida y bien tranquilos. Entonces yo ya no voy a ir a trabajarle y se iba a buscarlo. Va. Siempre a la hora que yo sabía que llegaban a trabajar y siempre salía la, no está mi mamá. Mira, yo vengo que me pague, no está. Y una vez yo la agarré ahí en la entrada y ella me dijo que no, porque quién se viera había sido yo, pero que ella no me iba a pagar. Me sentí mal porque ese día a mí me tocaba que comprar la leche de mi hijo y la comida de mi hijo, porque yo tenía que ver cómo dejaba a mi hijo con su comida. Y uno siendo una persona, o sea, con mi primer hijo yo no tenía esposa. Entonces, una madre soltera y esperanzada lo que uno está ganando e intentar con las manos vacías es duro. Es duro para uno. Por uno pobre es duro que alguien humille a uno con dinero. A mí me habían dicho que era buena la señora, pero cuando llegué, allí había otra de las que cocinaban y yo iba a ser solo de adentro. Ah, pues vine yo y como yo no sabía, vine yo, agarré un plato de los que estaban ahí y agarré un poquito de crema para comer, va. Y baja la señora, mire, y me halla comiendo ahí. ¿Qué han dicho a vos? Me dijo, pero con un gran garbo, que agarres crema, me dijo, de la que yo como, me dijo. Ahí hay frijoles, me dijo, hay tortillas tiesas para que comas, me dijo. ¿Cómo vas a comer vos comida de la que comemos nosotros? Me dijo. Y aquí está este plato y este vaso, me dijo. Ella va. Y me dio el vaso curtido, un plato curtido. Mire, disculpe, le dije, pero esos vasos, ¿de dónde los ha ido a sacar usted? Le dije. Sí, pero esos son los platos de ustedes, me dijo. Ustedes no merecen comer en platos buenos, me dijo. ¿Y por qué? Le dije yo, así va. Ah, por último, que no estés de malcriada, me dijo yo. Vos has venido aquí a trabajar, no a estar de malcriada conmigo, me dijo. Y si quieres comer ahí, si no quieres, no comas, me dijo. Y se llevó la bolsa de crema para el cuarto, que dijo que para que no me la comiera yo. No, dije yo, me voy a ir. Dijo, y lo que voy a hacer, mejor me voy para una agencia, decía yo. Cuando trabajo en casa, no, todavía. Yo de mi casa llevo mi plato, mi vaso, porque hay partes que a uno le tienen asco. No lo dejan comer en el comedor porque tienen unos comedores bonitos y uno no tiene esos comedores, pues a uno come en los rincones de la cocina. Ay. Yo cuando miro comidas así que las botan, yo lloro porque nosotros las necesitamos. Entonces yo fui a una casa que mejor la botaban
allá los perros y una vez yo me llevé un poquito de comida y me la quitaron, pues. Yo le dije a ella, si usted se le iba a dar al perro, le digo yo, ¿y por qué mejor me la llevo para la cena? La del perro es perro, me dijo, es mejor que tu comida. La comida, vaya, si yo le hacía a ellos, por ejemplo, en la mañana, plátano, frijoles, ella entonces nosotros les decía, va, un huevo estrellado y frijoles, y me van a agarrar solo 3 panes. Café no me van a tomar, porque el café que nosotros tomamos es demasiado de caro. Porque trabajé con una señora también ahí en la Laico, mire, que si usted, ella misma reconocía la comida que me daba, porque sabe qué me decía la señora. Ahí está su comida, me decía, y me llevaba el platillo así, mire, platillo y un vasito así. El vasito que me daba, de fresco, a la mitad. Y a veces una tacita plástica, a la mitad de fresco, y ella misma, fíjese que yo no sé cómo hacía esa señora, porque reconocía lo que me daba, porque me decía, ahí le puse un pedacito de carne, ahí tiene que usar lupa para que la mire. Ahí llegaban las empleadas a... y se sentaba, ¿cómo se llama usted? Y ya le escribían a uno y ya se sentaba, espere, ya van a venir las clientas. Y llegaban, fíjate. Y esos hijos que van a tener paciencia, y los decía, ¿va? Porque solo señoras hay y hay veces que vienen a buscar a los jóvenes. Va a venir un gringo, dijo que es gringo, solo le gustan chelitas, altas, delgaditas y bonitas. Y eso sí, dijo, que a veces viene un hombre, dijo que viene, que él directamente les dice que las quiere para el oficio y que duerman con él. Ah, yo no quiero dormir con nadie, le dije, yo quiero trabajar, le decía yo. No, es que vos no te vas a decir porque vos ya estás señora y a él le gustan cipotas. ¿Me? Ah, pues llegó el gris, llegó un chino, fíjate. Llegó un chino y se los quedó viendo de pie a cabeza. Y sobre así decir, no, solo viejas hay, dijo. Sí, solo viejas hay, dijo, no, ninguna me gusta, dijo. Y entonces después yo me fui para otro trabajo aquí por el escalón. A ese tiempo yo ya tenía una edad de 17 años. Había 3 guardaespaldas y 3 muchachas, yo era cocinera ya allí trabajando. Yo hacía la comida porque yo había aprendido a cocinar. Pero una muchacha de San Miguel que era prácticamente una niña, digamos, porque tenía sus 14 años, surgió algo porque el día lunes se dio cuenta la hija de la patrona donde nosotros trabajábamos, que se había perdido ese anillo valorado de perlas, con perlas, decía ella que valía 5,000 pesos. Y ella tocaba permiso un día lunes. Y cuando ella regresó el día martes en la mañana, la investigaron y dije, ella no se hacía cargo. Y ya los maltrataron, los llevaron a un sótano, porque en el escalón siempre hay sótano en las casas. Y nos metieron a un sótano y los mismos guardaespaldas nos violaron por órdenes de los patrones para ver si nos sacaban, ¿verdad? Ella confesó que se lo había dejado a la mamá y se lo fueron a traer. Fueron a recoger el anillo. Pero cuando ella vino de regreso con el anillo, nos volvieron a entrar al sótano, nos volvieron a maltratar y en el empujón que le dieron murió una muchacha, la que preparaba las camas, ¿va? Y la echaron en una bolsa y la fueron a echar a la basura. El día miércoles a mí me tocaba permiso y ese día pasaba el tren de la basura. Y vine yo, había un lugar de... habían unos carros que antes era la guardia. Y yo le dije que mire, ahí en el cumbo va una muchacha muerta, que los mismos guardaespaldas lo han echado, le dije yo. Y por haberle hablado esa palabra, yo fui 3 años a prisión, a cárcel de mujeres. Y ahí nació mi hijo de la violación que tuve de un guardaespaldas. Pues lo más humillante fue que mi patrón me quisiera agarrar a la fuerza. Entonces, yo cuando yo iba a trabajar, el señor
tranquilo enfrente de ella, que mire. Pero erigiéndose ahí me decía, venga, se vamos a acostarnos a dormir. La niña no despierta todavía. Entonces ella me abría la puerta del cuarto y me llamaba. Entonces ella cuando me llamaba, yo volteaba para otro lado y él se paraba así en boxer y se iba para la cocina. Y me decía cosas a mí en el oído. Todo era bien bonito porque las niñas, las dos niñas y el niño varón, pues ellas eran bien educados. La señora también, el señor se veía también igual. Pero al mes de estar yo allí, empezaron los problemas. Empecé a oír que me decían, abrí la puerta. Dios mío, dije yo, ¿quién será? Y me dijo, abrí la puerta, me dijo. Y empezó a decirme cosas, ¿no? Ay, Dios mío, me levanté y yo agarré lo que era la perilla de la puerta. Y ahí me estuve parada y él queriendo abrir, ¿vale? Entonces, el esposo de la señora. Porque ese día yo estaba cocinando. Cuando acordé, yo no sentí cuando él abrió la puerta de la calle y solo yo estaba, no estaban los niños, andaban estudiando. Cuando sentí que él me llegó a abrazar así por detrás, ¿vale? Entonces me volteaba y le dije yo que me soltara, porque él así, en este estilo, ¿vale? Entonces, vine yo y ya como pude, yo forcejeaba, pero la fuerza de una mujer nunca es igual a la de un hombre. Y entonces él buscó por besarme la cara y yo le dije yo a que yo le iba a decir al señor, no tenés que decirle, vas a tener un sueldo más, me dijo. Así, vas a tener un sueldo más si vos te metes conmigo. Pues no, le dije yo, aquí he venido a trabajar, no he venido a buscar hombre, le dije yo. Y uno no puede hablar nada, porque las patronas lo que hacen es despedirlo y uno con la gran necesidad. Yo digo, ¿qué buscan en una sirvienta? Nada más que ellos lo que hacen es por reírse de uno y burlarse de uno y jugar nada más con uno. No es que porque ay, me gusta, sino que nada más lo que a veces no tienen nada que hacer y entretenerse con las sirvientas. Realmente una trabajadora al servicio doméstico, nosotros como Ministerio de Trabajo, le brindamos el servicio cuando le adeudan un salario, le adeudan la vacación, le adeudan el aguinaldo, le adeudan prestaciones o derechos adquiridos. Pero cuando me menciona el tema del acoso sexual, es importante porque más allá de verlo desde el punto de vista laboral, es un delito, es una categoría delictual al cual las mujeres, no hablo en el sentido de mujer trabajadora, sino que en general, una mujer tiene que estar clara de que una situación de esta magnitud, un acoso sexual, constituye un delito per se. Entonces, la instancia directa para tratar este tipo de flagelos ya es delito, ya son instancias ante la Fiscalía General de la República. Me llegó a traer una señora. Vaya, me dijo, te voy a pagar, me dijo, 150, me dijo. Pero yo desde que llegó la señora, yo la vi así bien, como que era algo brava, algo así, la viva. Y mira, ella me explicó todo lo que iba a hacer, va. Allí me dijo, te vas a levantar a las 5 de la mañana, me dijo. Y te vas a acostar, me dijo, a como a las 10, porque esa hora llego yo, ma. Y tenés que esperarme hasta que llegue yo, ma. Y mire, yo con un gran sueño y ya a las 9 de la noche y esperando a la señora que llegara. 15 días hice nomás. Para un 15 de septiembre me fui. Entonces, después llegué a otra casa. Yo allí me quité la vida. Me acostaba a las 2 de la mañana, me levantaba a las 4 de la mañana. Mi sueldo era 150 mensuales. 75 quincenales, lavaba, planchaba, cocinaba, cuidaba a los niños. Yo decía todo.
Una vez yo incluso le dije yo que si me aumentaban que son $5 para el pasaje, me dijo que no, porque no podía, era el sueldo que ella tenía para la empleada. Está bueno, le dije. Y yo como me acostaba bien noche, mire, yo me daba un gran sueño como a las 3 de la tarde. ¿Y sabe qué hacía yo? En lo que el niño se iba a dormir, yo me metía al baño, fíjense. Y en el baño dormí ya un rato yo. En el comedor donde yo trabajaba, entrábamos a las 5 y salíamos a las 11 de la noche. A veces sí era posible más tarde. ¿Y cuánto dinero por ese horario? En ese comedor me pagaban $2 diarios. ¿Y qué hacías con $2 diarios? Pues nada, prácticamente era... O sea, yo me imaginaba de que si no tenía esos $2, no tenía que darle a mi hijo. Entonces, ya cuando le llevaba la comida a mi hijo, de lo que yo tenía que comer, yo solo me arreglaba a mi hijo, pues yo no comía para llevárselo a él para la cena. Y ya con $2 ya le compraba una bolsita de $1.25 de leche. Y yo le voy a decir, el trabajo de una empleada debía de valer mucho más, porque ese trabajo es pesado. Todo lo de una casa es pesado, yo le digo, porque yo lo he hecho, he cuidado niños, he lavado el plan y cocinado de todo. Y eso es bien pesado. Pero no lo valoran para nada. ¿Cuánto cree que debería de ganar una trabajadora doméstica? Por lo menos unos 250 mensuales. Porque el trabajo es pesado. Sin quedarse a dormir. Sin quedarse a dormir. Ya quedarse a dormir adentro ya es otro dinero. Porque yo le digo, es bien duro. Uno adentro no hay hora para acostarse. Para levantarse sí hay hora, pero para acostarse no hay hora. Para salir no hay hora, pero para entrar al trabajo sí hay hora. Porque si a mí se me llegaban las 6 de la tarde y no llegaba, ya ella me estaba llamando. ¿Dónde ven? Ya va a llegar. Pero para salir no me decía, mire, ya es tarde, váyase. Se le facilita a un trabajador común y corriente, puedes probar las condiciones, salario, horario, ¿verdad? En este caso no, porque como repito, no está regulado. Lo que usted decía, el salario no está regulado. La jornada no está regulada. Por lo tanto, no se podría pactar en un contrato porque más que todo es convencional, ¿verdad? Entonces, sería interesante, ¿verdad? Hasta que regular, en primer lugar, algo que tienen derecho constitucionalmente. Después me fui para la agencia para ver a la señora Leti otra vez. Allí iba a ir a parar yo. Entonces, ajá, y ahora me dijo que te quedas sin trabajo otra vez, me decía ella. Sí, le dije, ah, pero ya te vas a salir. Bueno, ahí me estuve una semana, mire, y nadie llegaba. O sea que llegaban, pero llegaban solo así a buscar cipotas. Llegó una señora por allí y me fui yo. Y me fui con la señora. Señora miserable también, mire, y malcriada, me decía cosas, mira, me dijo que tal por cual, que no sé qué, que, ay, oh, le hice otro mes le hice a la señora. Lo más humillante para mí fue eso, que me tiraran el café en la cara. A veces llegaba el señor y me decía, mira, ya servíme la comida. Bueno, le decía, yo le servía su comida. Y a veces uno se equivoca, no sirve bien las cosas. Entonces me decía, sos bien pasmada, no te fijas cómo vas a hacer las cosas. Pero, ¿en qué se puede equivocar uno sirviendo una comida? O sea, que a veces a mí se me olvidaba ponerle el cubierto. Entonces me decía, sos pasmada, no has puesto el cubierto. El fresco no lo quiero así. Entonces yo le dije yo ese día, yo me voy a ir, me acuerdo como que llamaba este señor, entonces yo me voy a ir. Es que nadie te está dando permiso que te vayas, vos vas a estar trabajando aquí hasta que nosotros encontremos muchachos. Y yo un día me enojé y le dije, mire, le dije, cómpreme patines para cuando usted me llame, yo solo me pongo los patines y llego rápido donde usted le... Y me dijo, qué vocabulario el tuyo.
¿Usted cree que es normal eso de ir un día al mes a la casa? No, no, porque uno pierde el amor de sus hijos. Eso no es normal. Porque igual yo decía, quisiera pasar, aunque sea una noche con mis hijos, decía yo. Y no puedo, sino que una vez al mes. Y solo me iba domingos a mediodía y regresaba a las 6 de la tarde. Ya tenía que estar nuevamente en el trabajo del mismo domingo. Porque no lo admitían a uno con hijos. Pero yo me encariñaba más con los hijos de los patrones porque los agarraba pequeños, en vez de los agarraba de mes, en vez de los agarraba de 15 días. Pues fíjese de que yo me sentía mal porque el amor y la atención y la paciencia que yo le daba a otros niños ajenos no se lo daba a mi hijo. Y yo me sentía mal porque yo decía, bueno, si mi hijo no me mandó a lo que yo estoy, pero yo tengo que luchar por él. Y en el ratito que yo estaba con él, yo sentía bien poquito. Porque lo más que yo estaba con él, a veces cuando yo llegaba ya estaba dormido en la noche. Y lo que me quedaba más tiempo era la mañana antes de venirme a trabajar. Porque si yo entraba a las 5 y salía a las 11, ya cuando llegaba ya estaba dormido. Solo le daba su beso de buenas noches y sin que sintiera él. Y en la mañana que me iba ni a las 5, si él despertaba, me ponía a convivir con él un ratitito, jugando con él, haciéndole cosquillas. De ahí no tenía tiempo yo para él, porque se trabajaba sábado y domingo. Perdí a uno de mis hijos, al menor, por eso. Uno de ellos no me quiere por eso. Porque dijo que yo lo había abandonado cuando estaba pequeño. Y cosa que no fue así. Me dijo, hace poco me dijo, usted me dijo a mí y me abandonó cuando yo más la necesité. Y yo le dije un día, no hijo, le dije, si yo me quedaba en la casa, le dije, no comías. Y lo más humillante es hoy de último, que he estado en una casa de allí duré los 15 años, pero haciendo de frente, porque yo no recibo la ayuda de nadie. Nadie me da ni un 5 para nunca me daba nadie nada para mis hijos. Pa. Entonces a mí me costaba todo. Pero ya hace dos años y seis meses, a mi mamá le cayó un derrame cerebral. Entonces, fue cuando ella me dijo a mi mamá que yo le pedía permiso a ella para llevar al hospital. Entonces me decía, no, me decía, porque ya aburre usted con tanto permiso, me decía. Le voy a dar solo 3 permisos para su mamá, más no le doy, me dijo. Vine y le hice el almuerzo y ya le serví la comida. Y ya como ya iban a ser como a las 3, ay Dios mío, yo le voy a decir a esta mujer que me voy a ir mañana al hospital a mi mamá, le dije yo. Como que ya el corazón me decía, mira, te vas a ir del todo porque esta mujer no te va a dar permiso. Ah, pues entonces, y le dije, me solté y le dije, mire, ni Alicia, le dije yo quiero que me haga un favor, le dije yo, de darme permiso mañana, le dije. Quería que me toque ir al hospital a mi mamá, le dije yo, y mis hijos me la van a traer al hospital, le dije yo. Solo los voy a llevar al hospital y de ahí mismo me voy a regresar para acá, le dije. Mire, me dijo, usted tenía bien claro, ¿no?, que permiso ya no le iba a dar, me dijo. Entonces me dijo, ahorita le voy a poner 2 acciones, me dijo. ¿Qué? 2 acciones le voy a dejar ahorita, me dijo, que usted puede hacer, me dijo. O su trabajo, me dijo, o la salud de su mamá, me dijo. ¿Qué decide, me dijo? ¿Qué? Eso me dijo que se va a morir su mamá, eso de él, me dijo. Si todos lo vamos a morir, me dijo, y déjela que se muera, me dijo. Usted no se vaya, me dijo. Me dijo así, va. Entonces vine yo y le dije, no hombre, ¿cómo va a creer que voy a dejar que se muera? Yo voy a hacer todo lo que pueda, ustedes me alcancen, que sea pobre para que la salud de ella, le dije yo. Sí, me dijo, pero decida ahorita, me dice, no, pues se me va, y me mentó la palabrota, va, que me fuera.
Entonces, pues entonces me voy a ir y me va a pagar el tiempo que tengo que estar con usted, le dije. Tengo 15 años, le dije. Buenos días, don Saulito. Mire, yo venía a preguntarle a ver cómo va el caso. Si la señora me va, ¿cuándo me va a pagar el dinero la señora? Quiero comentarle de que ya se encuentra la sentencia firme. Lamentablemente no se va a hacer de buena fe lo que es el pago de la señora porque ella se niega rotundamente a pagarle. Y esta señora, teniendo los recursos económicos para pagarle su indemnización, no lo ha hecho, ¿verdad? El hecho de que usted haya ganado, eso les motiva a ella, de que en dado caso la despida o la maltrate de la forma que usted la trataron, ¿verdad? A través de los juzgados se puede, ¿verdad?, ganar un proceso de este tipo, ¿verdad?, de trabajo especial, de trabajo de 2 meses. Y miren, a ver, ¿cuándo me van a hacer billetes de estos papeles? Pronto, y, ni a rey. ¿Y hacer de billetes los aviento? No. Pronto, niña reina. O lo aguardo. Pronto, niña reina, se le hará llegar ese con la resolución. Sí, porque fíjese de que estas cosas a mí me han pasado y yo sé que otras personas las están pasando, ¿verdad? Y entonces eso que lo que queremos es que esto salga a la luz, todo lo que yo he pasado y está pasando otras personas, ¿verdad? Que nos atiendan a eso, ¿verdad? A un llamado que nosotros hacemos, que tienen que ayudarnos, porque si no, esto sigue y sigue, y eso no es bueno. Yo le digo, ahora pues estoy pensando dejar de estudiar porque me dijo la doctora pues que no puedo forzar la vista. Pues no sé ni cómo voy a hacer porque yo quiero seguir aprendiendo. Les digo yo a mis nietos, en que haya viejita, aprender un poquito. Yo soñaba con ser arquitecta. Me gustaba ver las mujeres con pantalones, con los cascos. Ay, se veían bien bonitas y con sus planos. Y decía, ay, yo quisiera ser una arquitecta, decía yo. Y lo comenté una vez con otra muchacha y me decía, para eso tenés que estudiar bastante. Hola, mi cielo. No te pica. Más, vengate. Venga, mi amor. Yo digo que yo deseo vivir bien. No bien, bien como vive alguien, va. La comida 3 tiempos, levantarme siquiera un día de tantos años, siquiera a las 7 de la mañana. O acostarme un día, siquiera en paz. No pensar que mañana voy a aguantar hambre. Pero por dentro de nosotros andamos tristezas, andamos dolores, andamos necesidades, andamos preocupaciones. Pero así nos toca.